procesión aquí en las calles de Huaral, donde muy aparte de celebrar el Día de la Constitución Civil, vienen también solicitando libertad para sus compañeros, quienes fueron detenidos en los últimos meses por al parecer estar vinculado en algún delito. Celebramos el Día de Construcción Civil, que se celebra a nivel nacional. Los días el trabajador civil de Construcción Civil celebra su día con goce de haber. ¿Cuánto tiempo ya? ¿Cuántos años celebrando esta fecha? Aquí en la provincia de Huaral ya tenemos 12 años de constituidos en sindicato. Después de 12 años, todos los años salimos el 25 de octubre a celebrar el Día de Construcción Civil, porque es el día que recordamos la conquista de nuestros derechos de beneficios laborales. ¿Cuántos son integrantes? Pues hay creo tres gremios aquí en la provincia de Huaral. Sí, habemos tres gremios de la provincia de Huaral, dos gremios afiliados a la CGTP y dos gremios afiliados a la CTP. Ahora, ¿qué es lo que ustedes, también muy aparte de ello, están solicitando? Vemos de que hay una manifestación adelante de su celebración, de su pasacalle. Sí, pues señor, una manifestación porque contra los pseudos empresarios que vienen a trabajar a la provincia de Huaral vulnerando el derecho del trabajador de construcción civil y derechos ya ganados, ya que existen las leyes vigentes. Y contra eso, es por eso que salimos a la calle a hacer esta manifestación, reclamando el derecho que le corresponde a todos los trabajadores de construcción civil. ¿Ustedes continúan con el problema de Consorcio Huaral, que no le pagaba sus derechos laborales? ¿O se arregló? Consorcio Huaral seguimos todavía nosotros en pie de lucha por reclamar el derecho de un trabajador ya ganado. Muchas de las empresas no son pseudos empresarios que están acostumbradas a pagar lo que quieren a los trabajadores de construcción civil. Y cuando existe un sindicato que reclama su derecho, es contra ellos la denuncia. Pero seguimos nosotros continuando porque tenemos la justicia bien linda y conocemos cuál es el derecho que vamos a seguir como dirigente de la federación. ¿Cuánto le está debiendo todavía este Consorcio Huaral? Todavía le está debiendo todo, me beneficio del 20% que le corresponde por contactos de agua servida a los trabajadores, más que no le han depositado.